Blanco, a toda Bastilla, en la plaza de Puerta Real. Y así suena la música en toda Granada, que está llena, 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 llena de gente. Seguimos disfrutando de la noche en Blanco de Granada. Y no hay más gente porque no puede haber más gente, Dios mío, increíble. Seguimos, seguimos con esta música. Chicos, nos dicen que nos van a dar una sorpresa, así que vamos a ver lo que nos depara la noche en Blanco. Están ahí la Freddy Van, ¿no? Aproximadamente, creo que sí, bueno, no sale demasiado bien. Pero estamos ya en la zona de Puerta Real con Reyes Católicos. Muy especial. Ha venido a hacer un par de temas en acústico, además, que es muy difícil, ¿eh? Así que le tenéis que aplaudir mucho para que no se quede solo, ¿vale? Venga, Fran, ¿estás preparado ya? ¡Fran! Vamos a llamar a Fran. Y muchas gracias a Marco de los Señores Pesos, que nos está haciendo de técnico. Gracias, gracias a todos. Aquí tenemos a Fran, señores. Pues el año pasado recuerdo que estaba el grupo dentro del escaparate, que no sé si lo visteis. En el año pasado, tenemos el vídeo por allí, y ahora este año estaban justamente fuera del escaparate de una tienda que se llama Roselli. Así que vamos a escuchar a este chico que seguramente canta muy bien, porque por ahí ya estaban diciendo, venga, canta, 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 venga. Un poquito de tranquilidad que nunca viene mal. Estoy escuchando la batucada que viene por la izquierda, así que probablemente hay un encuentro de batucada y acústica cerca de aquí en breve, prácticamente. Vamos a continuar el recorrido.
A ver lo que vamos encontrando, ¿vale? Venga, vamos allá. Granada con La Noche en Blanco. Seguimos en directo, recorriendo cada uno de los puntos de Granada y encontrando en cada rincón cositas nuevas, gente nueva que aporta alegría, felicidad y aporta sobre todo arte en esta tierra tan maravillosa que es Granada. Llena de gente de arte, claro que sí. Tiene que haber un poco de todo. Seguimos por las calles de Granada y vamos a ver, vamos a dirección al Ayuntamiento de Granada. Seguimos, hay gente por todos sitios. A ver mi realizador, por favor, que me acompañe. Seguimos en directo en las calles de Granada, viendo cómo sigue y sigue y sigue el río de gente por todos sitios. Creo que voy a limpiar un poco, esto, ¿eh? Porque, a ver, escucho de nuevo la batucada que se está acercando a la plaza del Ayuntamiento. Y los oigo, mirad cómo están los comercios, ya es la hora de comer. La gente preparada para tomar un bocata de jamón, pero del bueno. Mirad ahí los marranillos, qué bien están. Y esta calle, Reyes Católicos, aquí están la mayoría de los comercios de Granada. Bueno, los comercios del centro, claro, porque hay más comercios repartidos por todos los sitios de Granada. ¿Se escucha ya la batucada? Sí, justamente a la izquierda, esa es la plaza del Ayuntamiento. Ahí está la plaza del Ayuntamiento, calle Navas, que sale a la derecha, que es un sitio donde hay muchísimos bares, muchísima restauración. Y escucha la batucada que está por aquí ya, en esta calle, frente al Ayuntamiento, que se llama calle Salamanca. Los oigo. Vienen muy cerquita. Vienen muy, muy cerquita las batucadas. Nos vamos a las batucadas. Vamos a darle alegría al cuerpo, chicos. Hay que venir a Granada, hay que disfrutar de Granada en La Noche en Blanco. ¡Claro que sí! Granada enamora, Granada lo tiene todo. Es una gran ciudad. Aquí lo tenemos de cerca. Tenemos de cerca la batucada para todos vosotros, con todo el arte. Batucada que he escuchado en mi vida. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Seguimos recogiendo la calle. Vamos buscando puntos nuevos. Seguimos en directo.
Y esta es Granada en directo. Seguimos con Granada en directo. Por cada calle, por cada momento, por cada segundo, en cada espacio, en cada losa hay alguien. Y es que la Noche en Blanco en Granada, creo que este año la Noche en Blanco en Granada es más completa que el año pasado. Hay muchas actividades celebrándose en cada uno de los puntos de Granada. Así que ya sabes, te invito a que el año que viene empieces a ver cuándo es la Noche en Blanco, que además este año ha coincidido con las cruces. Las cruces ya sabéis que es una fiesta en Granada. Chicos, os vamos dejando, espero que os haya gustado el recorrido que os hemos hecho por Granada y sus calles. Hay más coches, más cositas por aquí. Nos vamos acercando a zona de Plaza Virrambla, que no sé si habrá algo o no. La batucada ha pasado por ahí, por Plaza Virrambla. Seguimos, aquí se come, se bebe. Granada está llena de comercios, está llena de bares, restaurantes. Y además todo súper barato, muy, muy barato. Así que, chicos, espero que os guste, que hayáis aprendido muchas cosas. Y espero veros el año que viene por aquí, en Granada, disfrutando la Noche en Blanco. Un saludo a todos, Juanolis y Juanolas, a descansar. Un beso. Nos vamos ya a descansar. ¡Muah!